Después de un periodo extenso de trámites legales, regularizaciones y las correspondientes autorizaciones, se inauguró el Jardín Infantil Provisorio Personitas de Santa Olga, un centro muy esperado por la comunidad local. Feliz porque estábamos esperando hace rato ya y para poder trabajar, porque nosotros igual las niñas las teníamos que dejar a cargo de mi suegra o de algún familiar, o sea, igual era necesario que el jardín empezara a funcionar y para poder dejarla acá. Muy contenta por fin de que empiece luego el jardín, ya mañana ya mi hija va a venir acá y contenta porque mi hija esté acá, que nunca ha tenido que haber salido de acá. Esto lo teníamos preparado hace mucho tiempo, lo que es la sala, los proyectos institucionales, lo que es el proyecto educativo. Bueno, en realidad lo tenemos todo preparado, porque esto igual fue una espera muy extensa, entonces igual ya teníamos como todo planificado. Un jardín y sala cuna, cuya construcción obedeció a una campaña nacional liderada por el Hogar de Cristo, que con el apoyo y gestión del municipio local y el gobierno, se pudo finalmente regularizar y poner en marcha. No cabe duda, estábamos expectantes de que comenzara la atención de los niños, si no, no tenía sentido tener este edificio precioso, que lo logramos con la ayuda solidaria de todo el país. Y mañana ya estaríamos con la atención de los niños, así que nos tiene muy contentos y quisimos participar también de esta inauguración como de año escolar más que de la infraestructura. Durante una primera etapa, los niños, los párvulos que estén viniendo a este jardín infantil van a estar en un proceso de adaptación con unas jornadas mucho más reducidas hasta que efectivamente este proceso de adaptación nos permita entregar el servicio de educación durante la jornada completa. Esta cuenta pública donde hay un capítulo muy especial de la educación parvularia, solamente tenía dos, una me dio mi oficina y esta otra se la regalo a usted para que la tenga de recuerdo por este momento tan importante. Si bien es cierto, se cumplió con la entrega definitiva de esta obra que beneficiará a muchas familias de Santa Olga y sus alrededores en materia educacional y resguardo infantil, el alcalde de la comuna dio a conocer sus impresiones al respecto de dicha ceremonia. Aquí hay que modificar normativas, hay que modificar leyes, hay que flexibilizar el tema en situación de catástrofe, hay que darle más atribuciones a los alcaldes y no que la dirección de obra sea una república independiente. Yo creo que eso es muy importante poderlo modificar. Lo importante es que hoy día el jardín infantil está, que pueda funcionar con marcha blanca, pero yo te vuelvo a insistir y lo vuelvo a decir. Esto es solo un grano de arena en un monte que tenemos que levantar y que es Santa Olga, Los Alomos y Alto Los Morantes. Un jardín infantil que cumple con todas las normativas legales para su funcionamiento de manera transitoria, puesto que se está a la espera de la construcción del centro definitivo, emplazado en lo que será el Complejo Educacional Santa Olga de Constitución.